Yes. ¿Quiénes que vienen conmigo? Bueno. Ahora voy. ¿Cuánto gastaste? Nada. No, no. No, hombre. Ah, es un agua, déjate. Y el sonido para el streaming de la película, ¿cómo sale? ¿Sale por directo? No, es decir, ¿cómo la, de la consola directo a la consola de web streaming? Ah, muy bien. Carlos. Entender cada cosa más fácilmente, digamos. O sea que podemos arrancar eso. Como vos, como vos quieras, sí. De ver la charla, está habilitada la pantalla de afuera para que estén más cómodos los que están sentados en el piso.
tardes. Gracias por estar acá y acompañarnos en esta charla o masterclass. Siendo sonidista nos faltaba. Con Mac Berger, nuestro invitado. Por un lado, estoy muy emocionado de que esté pasando esto que está pasando. Mark, como todos saben, es una eminencia que para muchos de nosotros nos ha cambiado la manera de apreciar el cine. Ha trabajado en infinidad de películas muy importantes que, como sonidista, a mí me han marcado. Esta situación, hace más de 2 años que estamos con Mark hablando para que él venga. Esta visita de hoy es una prueba, en realidad, porque lo que queremos como escuela, y Mark así lo decía también, es dar un curso en la escuela. Si todo sale bien, tardamos 2 años en invitarlo, ¿no?, en que venga. Pero si todo sale bien, tal vez dentro de un año podamos inscribirlos. Así que eso tiene que ver con la personalidad de él, que es un maestro. Y un maestro, como lo dije antes, también es una persona sumamente generosa con su tiempo y con su conocimiento. Entonces, antes de dejarlo, quiero hacer 2 cositas. Por un lado, quiero invitar a nuestro director de la biblioteca, que le va a regalar a Mark libros que nosotros estamos editando desde el punto de vista técnico, que son las ediciones de la ENERC. No, no, pero ese es el importante. No era así. No lo habíamos ensayado así. Bueno, y por otro lado. Carlos. No. Ahora va. Ah, ok. Bueno. Perdón. Bueno. Y también acá nos acompaña también para la autoridad del Inca y Santiago Rosso, que nos ha ayudado mucho a que esto se concrete. Y también tenía un presente para darle, pero se lo vamos a dar después porque lo confundí y yo le agarré el paquete. Así que, ¿qué tal? Bueno, nada más. Ahora, bueno, sí. ¿Mi ayudante? ¿Sí, yo? ¿No? Sí, ayudante. ¿Tú? Sí, yo. Ah, bueno. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por haber venido. Y quiero que esta charla sea muy interactiva. Es decir, que en cualquier momento, durante una pausa, que si tenga una pregunta, no tengan miedo de levantar la mano y pregúntalo. Y tratamos de contestar todas sus preguntas. Bueno, como estudiantes de cinema y más que todo estudiantes interesados en sonido, tengo una presentación del trabajo de los sonidistas y también un trabajo que debe concernar, que debe meter el director en dirigir la banda sonora, ¿sí?, de una película. Y esto lo hago por medio de una escena de una película, el talentoso señor Ripley. ¿Cuántos han visto esta película? Bueno, muy bien. Son aficionados del cine, ¿no? Bueno. Entonces, el tema, el cuento es que Thomas Ripley, quien es Matt Damon, se va a Italia, a Roma, para recoger a un amigo, y mientras está allá, se conoce con una muchacha, Meredith, quien es Kate Blanchett, y también
la amiga de Dickie Greenleaf, que es Gwyneth Paltrow. Esos son los principales. Esta escena, Tom y Meredith están en un coche llevado por un caballo y resulta que Meredith se enamora de Tom, pero Tom no le gusta tanto a Meredith. Entonces Tom arregla una reunión de sus amigos y mientras tanto van a hacer unas cosas engañosas entre ellos para hacer su trabajo. Entonces voy a empezar solamente con el sonido directo, que este es como el sonido que se graba durante están filmando. También hemos puesto unos voces en la profundidad, un doblaje y un grupo de gente que hablan en la calle. Entonces, no es propiamente precisamente sonido directo, sino sonido directo con en que se han agregado unas pocas otras diálogos. Entonces empezamos con este. Con las luces también. Un poquito menos. Sí. ¿Puedes hacer eso? Esto, sí, apaguen estos. Este de acá. Y este también. Puede ser, sí. Sí. No mejor que si apagan esta luz. Ya. Ok. Beating you away. Will you meet me tomorrow? Just to say goodbye properly, you know, in the daylight, so it's not just this. Of course, Meredith. I'm sorry. Of course I'll meet you. You should always save pain for daylight. Why don't we have coffee in the morning? Please. By the Spanish Steps. Exactly. No. 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 I'll meet you. You should always save pain for daylight. Why don't we have coffee in the morning at Denali's? By the Spanish Steps. Exactly. 10:30? 10:15. Gracias.
fatto via. Hai visto oggi quanta gente buongiorno, c'è? Buongiorno, al cuore, per favore. Prego, sediamoci e prendiamo una cosa da bere. Sì, fammi fumare. Ma dove è cappuccino? Grazie. Peter? Hello? It's Meredith Logue. Of course it is Meredith. Hello, sorry, I was half asleep. How are you? How are you? This is Marge Sherwood, Meredith Logue. How do you do? Well, do you join us, won't you? We're just waiting for a friend. I won't, actually. I think this... Did we see you at the opera last night? Are you waiting for Dickie? Dickie? Do you know Dickie? You were at the opera. I'll try to explain. Yes, I was there. I was there with Dickie. I knew it. I told you. Marge. Bueno, ya sabemos que estamos casi completos, ¿no? No hay mucho más de hacer. Tenemos el diálogo, el deber del diálogo es, claro, contar el cuento, de dar los conocimientos, transmitir las emociones y mover el cuento de un sitio hasta otro. También se puede usar el diálogo para dar más profundidad a la pantalla. Por ejemplo, esas voces en el primer plano de Tom Ripley y Gwyneth Paltrow y Cate Blanchett, digamos, están en primer plano. En el segundo plano detrás son los mozos y en el tercer plano tenemos las voces de la gente. Entonces, una de las cosas que puede hacer el sonido es dar profundidad en la tercera dimensión a la imagen. La imagen, más que todo, tiene dos dimensiones, altura y ancho, a veces con tres, pero por la mayoría está un plano muy en dos dimensiones. Bueno, entonces, ¿qué vamos? ¿Alguien tiene unas preguntas, observaciones? ¿No? ¿Se entiende de todo? Bueno. Una prueba en una hora para todos de lo que estamos hablando, a ver cuánto ha aprendido, ¿no? Vamos a ver. Entonces, ¿qué más es el deber del sonidista, del encargado de la banda sonora? Bueno, podemos, claro, agregar efectos, que los sonidos que establecen, que si es día o noche, que estamos afuera o adentro, los sonidos de efectos vienen en dos sabores, unos al fondo, que persiste durante toda una escena, y otros que son en síncrono de algo que vemos, o sea, en la pantalla o fuera de la pantalla. Y también hay la posibilidad de influir sus percepciones de la imagen, del cuento y del elenco, y qué son sus emociones por medio de efectos. Entonces, vamos a ver los efectos, solo los efectos, de esta misma escena.
Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer de este? Vamos a darnos cuenta de que estamos hablando de planos, de niveles. ¿Qué fue la otra palabra que usamos? Capas. Capas. Sí, capas de sonido dividido en diálogo y hasta ahora efectos. Y cada capa de sonido tiene su propio equipo y su propio entendimientos. ¿Qué notamos de este? Primero que durante la noche escuchamos grillos, escuchamos el sonido del pueblo, escuchamos puertas de los coches, y no sino es una pista de grillos, sino uno, tres o cuatro pistas de grillos. Grillos al primer plano, grillos al segundo plano, grillos más allá. Entonces, dentro de las capas de diálogo y efectos, tenemos también capas de cada sonido. Por ejemplo, un grillo, un conjunto de grillo es como un acorde musical que consiste en notas distintas para hacer un coro de grillos, digamos. También el ruido de la ciudad en el fondo tiene muchas capas de ruido de la ciudad, de las puertas, de voces muy fueras. Y la cosa es, vamos a crear un espacio físico y vamos a crear un espacio emocional para meter el diálogo y los actores. Y este es, como al principio, es una cosa de el amor entre, o la falta de amor entre Tom Ripley y Meredith. Hay un calor que se refleja en el color de los grillos y el sentido de calor en la noche. Y también se nota que el efecto del coche entrando en la plaza está usado por el sonido directo, y solamente pusimos unas respiraciones del caballo para aumentarlo, para darle un poco más, más vida, más esfuerzo. Al cambiar la escena entre noche y día, enfrente de este restaurante de Nelly's, observamos una cosa muy interesante, que hasta el uso de efectos puede afectar el sentido interior, emocional del director por medio de un cambio muy sencillo. Por ejemplo, vamos a escuchar otra vez este. Bueno, se escucha un pre-lap de las campañas que se imagina que están en la Plaza de España en Roma, y Meredith dice, Tom Ripley dice a las 10:15, entonces imaginamos que estas son las campañas, pero en realidad no tiene nada de ver con realidad, porque primero, si cuentan, hay 13 campañas, y ahora estamos escuchando un sonido de la escena próxima antes de que empieza. Entonces, todo esto es para suavizar el corte entre noche y día, hasta que el nivel de los fondos, del sonido de los fondos, es también igual y se mantiene igual hasta que Ripley se levanta detrás de este balcón. Bueno, en realidad, este balcón no tendría ni un efecto del sonido. Pero la cosa es que cuando se levanta, se revela al mundo y sus pensamientos interiores es estar escondido.
porque está haciendo un engaño en sus amigos en este restaurante de Nelly's. Entonces, cuando está listo para dejar el mundo afuera, adentro a sus conciencias, sus conocimientos, se levanta y el sonido también se levanta. Entonces, es decir, que él deja que entre el mundo externo. Y por medio de esta cosa muy sencilla de levantar el sonido, se ha efectuado un cambio de su estado interior, una cosa muy emocional, física, y casi no se da cuenta de qué está pasando. Pero como el sonido no tiene sus filtros y sus, como la cosa visual, puede entrar directamente a su subconsciencia y afecta sus emociones y su reacción a la película sin darse cuenta. Otra cosa, sabemos que todos esos efectos están puestos después de la filmación. Viene de grabaciones hechas por esta película, o de bibliotecas, o cosas creadas en el estudio. Por ejemplo, estos pájaros. ¿Dónde están? Aquí más. Vamos aquí. Este pájaro es que sube. Todo es un efecto particular, separado, que se pone sobre la película. Todas las motonetas, el movimiento de carros están puestos fuera. El propósito es crear una realidad que parece que solamente hemos puesto un micrófono y así fue la cosa. No hemos hecho nada. Pero en realidad está dirigiendo su atención, manipulando sus emociones y creando un espacio muy especial para esta escena. ¿Qué más? No, es casi todo. Seguimos con... También se escuchan muchos planos. Aquí, durante este diálogo más íntimo, se bajan todos los efectos muy especiales que llaman la atención y solamente estamos dejados con un efecto muy al profundo, voces y un ruido de la ciudad, en vez de la escena anterior en que cuando escuchamos casi todo, la bicicleta, la motoneta, la gente en movimiento. Entonces ya estamos casi hecho. ¿Alguien tiene otra observación o preguntas? No. Bueno, cuando... espere, señor, espere un momentito, permítame. En mis clases, yo siempre digo que un 30 o 20% de su grado depende en su participación en la clase, ¿no? Y cuando sigue el año y nadie ha dicho nada, digo, bueno, hoy 50% de su grado depende en su participación. Y al fin del semestre digo, bueno, 100%. Y a veces la gente tiene preguntas. Bueno, Carlitos, ¿qué te... Yo quería señalar una cosa que veo en el relato de él, que es que todo el tiempo, como sonidistas, estamos tomando decisiones. O sea, ¿por qué? Porque ponemos 3 capas de grillo para ver cómo se balancean, esas palomas y no otras, este fondo y no otro, determinar los planos. Pero todas esas cosas son, primero, pequeñas elecciones y después de esas pequeñas elecciones, un conjunto de elecciones para tomar decisiones en función de contar algo muy específico. O sea que todo lleva un proceso de construcción que él lo ha
resumido mucho, pero que es muy interesante, por ejemplo, en pequeñas cosas como el ambiente, que al pasar la baranda el mundo nos invade. Pero todas esas son decisiones que no están escritas en ningún lado, que tienen que ver con la conexión que tenemos en esta etapa del trabajo del mix, de todo el material preparado y de cómo estamos abiertos a cómo funciona ese sonido con la imagen. Bueno, esa es también una cosa de gente que trabaja en sonido, es cuándo debo parar de agregar sonidos. Es el sí, todo el mundo sabe de eso, ¿no? Si no monto ningún sonido, dejamos con el diálogo, que no es suficiente, claro, porque hay huecos y cosas que no se escucha nada y necesitamos un por lo menos una continuidad de sonido durante una escena. Al otro lado, se puede meter tanto sonido que se confunde la gente y oscura el diálogo, se llama atención fuera del punto más importante. Entonces, ¿cómo se determina esta línea en que tenemos que parar? Bueno, ustedes conocen tal vez un escritor inglés, se llama William Blake. Era un artista, un escritor, inventó la poesía romántica y él tenía unos dichos. Y uno de sus dichos fue: nunca se sabe cuánto es bastante hasta que se sabe cuánto es demasiado. Bueno, es decir, que la línea entre no suficiente, ay, eso es demasiado, es más fácil determinar que seguir trabajando en, bueno, no sé, más o menos. Es decir, que siempre se buscan límites, se busca demasiado. Y es más fácil determinar demasiado que cualquier otra cosa. Entonces, una vez que se dice, bueno, este sonido es demasiado, no me apoya en ninguna manera en la escena, entonces debo quitarle y tomar un paso hacia atrás y ahí estoy. En esta manera siempre están trabajando al límite de lo posible, de lo aceptable. Y las cosas son más interesantes en los límites que en el centro, que sea en la vida, en la política o cualquier cosa. Entonces, siempre esto funciona al otro lado también. ¿Cuál es el mínimo? Si quiere hacer una película minimalista, ¿cuánto es el mínimo que puedo hacer? Entonces, se va quitando y quitando y quitando hasta que se dice, yo quité la cuarta rueda del automóvil y ahora no anda. Debo ponerlo atrás. Debo ponerlo de nuevo, entonces ya ha determinado cuánto es el mínimo. Entonces, entre el mínimo y el máximo se puede jugar para buscar su densidad, su cantidad de sonido apropiado. Bueno, seguimos, ya tenemos el diálogo y los efectos, ya estamos hecho. No, todavía no hemos puesto demasiado, entonces seguimos. Tenemos otra cosa que es el Foley. El Foley son efectos de sala. Como ustedes conocen el ADR, que es el diálogo doblado, cuando el actor viene a un estudio y reemplaza unas líneas que no sirvan o quieren cambiar el énfasis o hasta cambiar la voz de un actor. Se puede decir que el Foley es el ADR del cuerpo. Es decir, que los sonidos que hacen el cuerpo, okay, más que todo se enfocan en pasos, en golpes, en besos. Los Foley le gustan
sonidos de gafas y cigarros, fumando y todo así. Bueno, el propósito de Foley es de concretizar, de anclar el actor en la realidad para que no se flotan en la pantalla, pero está metido en la tierra. Esa es la función de más que todo de los pasos. Y las otras cosas le dan un poco de más realidad, aunque no se escuchan, están allá. Y el Foley es una cosa que se hace falta más si no está, si cuando se está allá y lo escuchan. Le da un otro nivel de realidad, otro ancla a la realidad. En este tipo de película, que es una película dramática, en que quisiéramos crear una burbuja de descreencia, digamos, que estamos creando un mundo de fantasía, pero debe estar creíble. Y si una cosa es demasiado fuera de creencia, se rompe esta burbuja y están fuera de la película. Entonces, para este tenemos el Foley en esta escena. Sí. No hay Foley.
Bueno, en estas películas, una cosa muy importante para los sonidistas y para el director y el editor es atención a los detalles, ¿no? Que no solo, bueno, tenemos el sonido directo, tiramos unos sonidos de fondo y una explosión, digamos, y ya estamos hecho. Pero cada sonido está, se piensa, esta nos ayuda y nos hace daño. Y uno hace unos millones de decisiones cada vez que se pone un sonido. Y hasta todo este Foley que la gente trabaja día y noche sabiendo que tal vez no se van a escuchar nada de su trabajo. Pero siempre hacen el esfuerzo con la pasión y la dedicación a cada paso, a cada gafa, como si fuera la única cosa que se van a escuchar en la película. Y es este, cuando cada departamento de diálogo, de efectos y de Foley, trabaja en esta manera, con pasión, con dedicación, y a la vez sabiendo que tal vez ellos van a reconocer mi trabajo, tal vez apenas ni van a escucharlo, pero yo voy a poner todos mis conocimientos y todos mis esfuerzos, toda mi pasión en cumplir este trabajo al mejor que puedo. Hay algunos directores que no les gustan el Foley. Y al principio dicen, bueno, apaga todo el Foley, no quiero escuchar ni nada de esto. Y entonces es el deber del mezclador a veces, ¿cómo se dice? Sneak, de poner, sneak, de engañar al director un poco, a ver un poquito y... bueno, con muy cuidadosamente, porque si este director escucha, le va a decir, ¿qué es ese sonido? Pienso que le dije, no quiero escucharlo. Entonces, ese va a quitar todo el sonido para la película. Pero otros directores son en medio, dicen, bueno... tócame el Foley y si no me gusta le voy a decir. Otros dicen, bueno, me gusta Foley y quiero escuchar cada paso y cada movimiento. Entonces hay un rango entre extremos de la preferencia de los directores. Y como el deber del director es hacer decisiones mientras mantiene el sentido, el estilo de la película es uno de las escojas que tiene que darse cuenta. Bueno, ya tenemos diálogo, efectos y Foley. ¿Estamos terminado? ¿No? ¿Qué nos falta? ¿La qué? Tengo una consulta. Ah, sí. ¿Tiene un micrófono para...? ¿Hablo fuerte, si no se escucha? Sí. Sí, pero hay una... Hay una transmisión en streaming, sería bueno escuchar. Te paso un micrófono acá. Si no, creo que había otro más, pero no sé dónde va. Sí. Rector y sonodista. Allá, no sé quién. Gracias. No sé. Hola. Uy, qué horror. Ya. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola. En realidad mi consulta era bastante simple. Tenía que ver con el hecho de que en la parte de efectos estaban los caballos de cuando se está moviendo y en la parte de Foley se hace el caballo de la última entrada, digamos, cuando está por frenar. ¿Eso es para que se tenga más cuidado con el tema del movimiento? ¿Porque es cuando está frenando? ¿Por qué se hace en diferentes etapas, digamos? Sí. Durante los efectos, es sí. El trayecto como fondo del caballo. Y solamente como efecto sala, la entrada de los cascos. Ah, sí, sí. ¿Y por qué? Los patos del caballo. Bueno,
eso depende, por acaso la grabación de la entrada del coche era muy buen grabado, ¿no? Y tenía muchos elementos que fue imposible reproducir. El cambio sobre el drenaje de las ruedas y el cambio en las piedras y hasta la reflexión de los sonidos contra las paredes de madera cuando pasan entre los edificios. Entonces, este es un sonido como oro, ¿no? Tiene de todo, entonces lo usamos. Y se ve que vio que agregamos un poco de respiración para dar un poco más vida al caballo. Y como los foleys se trata de pasos, no importa si son pasos humanos ni animales, ¿no? Entonces, con los cocos también. También para aumentar la realidad. Y se nota cuando toca la escena que le hace falta algo. Y no sé qué es. Que cuando entro al caballo no me sienta como es real porque casi no se escuchó. Y entonces el sonidista o el editor dice, bueno, yo sí sé que vamos a probar poniendo los patos contra la piedra y contra las piedritas de gravel. ¿Qué? Grava, sí. En la plaza. Y cuando se prueba esta, se da cuenta que, aunque no está muy alto, pero sí, es uno de estos sonidos que no se nota cuando está allá, pero se hace falta si no está. Entonces, es una cosa de experiencia, de siempre estar alerta al efecto emocional y a poner cuidado a lo que está escuchando a la película. No decir, bueno, no, eso no importa. Bueno, ya vamos a concentrar en el diálogo. Todas las cosas, toda su experiencia y sus conocimientos tienen que dirigirse a cómo puedo aumentar el efecto de la escena. También es una cosa de su foco, ¿no? Y esa es una cosa muy difícil, que en la misma, a la vez, uno tiene que tener en su mente toda la película, desde el principio hasta el final. Y qué es el tipo de sonido, es alto volumen, es menos volumen, tiene mucho contraste y es esta escena con la música o esta escena mezclada con la música o es una escena sin música. Y a la misma vez enfocar en las cosas más pequeñas, como los pasos del caballo, la respiración del caballo o el movimiento de las gafas y todo entre los extremos. ¿No? Y esta habilidad de cambiar foco mientras está mezclando y está reaccionando, ¿sí? Sí. A la película, se desarrolla con experiencia. Pero para hacerlo, tiene que al principio poner más cuidado que piensa. ¿No? ¿Eso contesta su cosa? Bueno. Ah, sí, otra. Buenas noches. Quería preguntarle cuál fue el foley más difícil y el más gracioso que haya grabado. ¿Más difícil y más qué? Divertido. 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 Ah, bueno. Bueno, al principio, cuando empecé a trabajar en películas, mi primer largometraje era El Padrino 2. No, por acaso, por suerte, no más. No. Y una de las primeras cosas que tuvimos que grabar fue un foley de una escena. Bueno, creo que tengo la escena aquí. Vamos a ver.
A ver si tengo aquí. Film clips. Aquí. Film clips GF. A ver. Vamos a ver si tengo aquí. No, no está aquí. Bueno, después, de, ¿cuántos han visto el Padrino? No, el 2. Ah, entonces se sabe. Hay un ataque en la casa de Miguel y su esposa. Y están buscando la gente que hizo el ataque. Están corriendo por todas partes en tierra y en hierba y en cemento. Y algunos se encuentran y se luchan y se tiran al fondo. Bueno, entonces tuvimos que hacer el Foley. Y este lo hice con Walter Murch, quien me invitó a trabajar con él en este. Y es importante darse cuenta que eres un hombre bastante grande, mucho más alto que yo, un poco más fuerte. Entonces fuimos durante la noche a un parque en San Francisco donde hay tierra y hierba. Es fuera de un fuente, o sea, una fuente con agua, pero está apagado. Y la cosa importante es que no había nadie un lugar muy aislado durante la noche, y tuvimos dos nagras y ponemos la nagra en un micrófono apuntado aquí, otro apuntado aquí, y me dijo, está de pie y me dijo, bueno, atácame. Entonces, bueno, entonces nosotros luchamos y lo tiramos y me tiró al suelo y yo estaba agarrándolo y empujándolo, y mientras estamos corriendo y cambiando superficies y con muchos pies, hicimos unas vueltas de la montaña como si fuéramos persiguiéndonos, bueno, y era una cosa muy física y duele un poco, ¿no? Y yo no, y me pensé, bueno, yo no me di cuenta de que trabajar en cinema era tan físico, ¿no? Y tan peligroso. Entonces, ese es el Foley que hicimos para esta lucha y la búsqueda de la gente que hizo el ataque. Y no se da cuenta, sino se escucha gente corriendo y gritando. Y bueno, ese es el Foley que me recuerda más. Claro que fue el primero y lo más physical. Por la mayoría se hace en un estudio. Pero en esos días creemos que el Foley en realidad, con un ambiente que refleja contra las paredes del museo donde había esta fuente, era más real, y se puede escuchar los pasos como escuchan los pasos de Meredith cuando se va caminando. Se cambia el volumen, se aumenta las reflexiones y la reverberación, pero todo esto pasó naturalmente en realidad, cuando se hace el Foley afuera. Bueno, otra. Sí, allá. Gracias. ¿Los sonidos Foley se graban específicamente para cada película o existe algún tipo de banco de sonido al que se pueda recurrir para sonidos específicos? Más que todo porque cada actor tiene su propio ritmo y sus
zapatos y las superficies que cambian. Se hace Foley por cada película separada. El artista de Foley, que se llama un walker o un caminador, tiene los zapatos iguales a los actores y los han arreglado en el estudio unos huecos con superficies igual a la película. Y se camina en una escena, se camina con como camina el actor, y se camina superficies y se hace por cada actor. Es mucho más fácil, es mucho más rápido, y no es posible hacerlo durante el rodaje, porque el rodaje primero está muy costoso, y no se puede parar para unos pasos, ¿no?, que son tan fáciles de reemplazar en el estudio más tarde. Y también le da mucho más control. Se puede cambiar el perspectivo cuando se acerca o cuando se aleja, o se puede quitarlo si el director no los quiere. Entonces, por esas cosas se hacen, cada película se hace a Foley solamente para la película. ¿Sí? Bueno, una más, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Mucho gusto. Me voy a referir a la escena que estaba mostrando y me gustaría que me comente. Veo que hay un plano que creo que es una decisión dramática y de mezcla que tiene que ver cuando la escena vienen caminando estos dos personajes y lo observa Dillon. El plano vuelve a él, pero los pasos están en un... Creo que es básicamente también lo que hablaba Carlos, que ahí hay una decisión en el volumen de los pasos, porque creo que acrecienta el dramatismo del personaje. Me gustaría saber esas decisiones que se toman en esta escena. Ese es cuando Meredith, durante la noche, cuando Meredith está saliendo de... Cuando los vemos a ellos que vienen hacia el bar y el contraplano lo ve a Matt Dillon, pero el volumen de los pasos está muy arriba, no es real. Digo, esos pasos no los escucharíamos a 70 metros en el nivel que está. Esa es una cosa de ilustración, porque ese no es el nivel de Foley en la mezcla, sino está elevado por mostrarlos, y cuando estamos terminado con todos los elementos, vamos a tocar toda la escena y se escucha cómo se mezclaron todos los elementos. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la cosa que nos falta, que es la música. La música viene en dos colores, dos sabores. Primero es la partitura, que está escrito por un compositor, y la cosa de partitura es que la gente en la escena no escucha esta música. Es como la música fuera un observador que comenta, como un coro griego en las tragedias de los griegos, y está escogido para muchas cosas, para manipular emociones, para aumentar el sentido de ritmo o de acción, y para intensificar o disminuir la violencia, la acción, para identificar a actores. Por ejemplo, tenemos el tema de Lara en Doctor Zhivago, tenemos el tema de Lawrence en Lawrence de Arabia. En este caso, usamos música para identificar situaciones. Este se llama el tema travesura de Ripley, porque en cada escena, cuando están haciendo planes para engañar a sus amigos, escuchamos una variación o algo de este tema travesura. Vamos a poner cuidado en el uso de la música, cuando empieza, por qué y cómo sigue,
qué es el tema o los temas, y cuando cambian, y cuando terminan, y qué es la relación entre el uso de música y los cortes de la película. Porque cada película tiene un ritmo, es como una cosa que vive, ¿no? Y como la música tiene su propio ritmo, que puede cambiar también los cortes y el pulso de la película, tiene su ritmo que va con la música y continúa aún cuando no hay música. Entonces vamos a escuchar la música de esta escena. Bueno, como dije, este se llama el tema travesura. Sí. Pam, 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 pam. Bueno, y está manipulado y cambiado según las circunstancias de la escena. Por ejemplo, al principio está muy romántico, ¿no? Entonces la instrumentación está solamente cuerdas muy románticas, muy lentos, muy thick, ¿cómo se dice? Thick, thick, sí, muy denso, muy denso, con muchas cuerdas encima y con un ritmo muy despacio. Y se escucha el tema solamente en el soprano saxofón. Entonces, ese tiene un sentido muy romántico de posibilidades. Y está muy lento, las cosas están pasando muy lentamente y vamos a ver qué desarrolla. Bueno, está en un idioma clásica, digamos, y refleja la emoción entre Meredith y Tom Ripley.
Bueno, seguimos hasta el cambio, y cuando cambiamos entre noche y día, la música cambia también, entramos en otro idioma que es más como bossa nova, más jazz, con vibrafón y congas y claves, y el ritmo aumenta, va más rápido, y las cosas se levantan, se elevan, es un poco más chistoso. Hay muchos elementos nuevos en la instrumentación. Hay este ostinato que se llama en el bajo, pom 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 pom, y también se escucha melodías en las marimbas. Pero ¿quién me puede decir si hay unas relaciones entre las dos escenas musicales? ¿No? Es la misma melodía, muy bien. Esa es la cosa más importante, que el compositor Gabriel Yared ha hecho una conexión entre las dos escenas usando la misma melodía, pero en otros idiomas, para conectar la travesura de Ripley cuando está con Meredith y manipulando sus emociones con amor, y haciendo travesuras con sus amigos en la reunión con Marge y Meredith y Tom. Entonces, por medio de la música se ha hecho también una conexión, también se ha ensuavizado el cambio entre la escena durante la noche y durante el día, al mismo tiempo trabajando con los efectos para ensuavizar y hacer un cambio por medio de las campanas que están afinados al clave de la música también, para que no chocan. Y todo es diseñado a juntar estas dos escenas muy suavemente y hacer conexiones entre las dos. Otra cosa que cuando hablamos del pulso de la música, podemos bueno, se puede contar el ritmo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y a veces se nota que los cortes en la película ocurren durante el 1. Le das más esfuerzo, más énfasis en esos cortes. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Entonces, este corte a la espalda de Meredith ocurre en el 1 y le da un poco más énfasis. Y los editores y los compositores siempre juegan con la música y los cortes para transmitir el pulso de la película y enfatizar más los cortes. También otras cosas. Bueno, cuando suben los pájaros, hay una appoggiatura, que es un acorde con las notas que siguen en vez de todo a la vez, como los pájaros, y el acorde sube como los pájaros suben. Entonces siempre tratan de hacer conexiones entre la música y lo que está pasando en la película. Bueno, otra cosa es que música no está entregado como un completo, sin cambiar. Es una cosa como diálogo. Todos sabemos que el diálogo se puede consistir en
tomas de unas palabras de una construcción de palabras de una toma, otras palabras de otra toma y otras palabras de otra toma para construir una frase parece de un tiempo, pero en realidad viene de dos o tres tiempos y dos o tres tomas distintas. Es la misma cosa con la música, que esa no es una composición, sino una acumulación de tres partes de música, tres cues, ¿cómo se dice? Sí, tres entradas. Tres entradas distintas de música. Primera fue lo que escuchamos al principio, que consiste en el tema travesura durante la noche, el cambio al tema travesura con las marimbas y otro idioma. Pero cuando cambia las emociones de Marge al aprender que, bueno, cambia las emociones de Gwyneth Paltrow, de Marge, cuando aprende que Meredith era con Dickie antes, la música cambió también. Pero esta música no fue escrita por ese momento. Esta música viene de una hora más tarde en la película y fue cortado y juntado. Por suerte es en la misma clave, entonces no tenemos un choque de claves. Y es esta. Aquí, cuando se corta a Marge. Y esta música termina con una pregunta. No se resuelve porque las emociones de Marge no están resueltas. Entonces, esa es la tercera entrada de la música. También de otra parte de la película, pero resulta en una resolución musical como para indicar Marge que piensa que algo malo está pasando. Y termina la travesura de Ripley. También se puede notar que la música empieza aquí con una acción muy determinada cuando Meredith se pone su pie al salir del coche. Entonces, la entrada de la música tiene una motivación, tiene una razón, no es sino, bueno, empezamos la música aquí, me parece bien. Y también los cambios y el fin están determinados por la emoción de los actores, del character. Bueno, ya. ¿Preguntas o observaciones sobre la música? Sí. ¿Micrófono aquí? Hola. ¿Es usual que la música la compongan en tonalidad, en claves iguales o parecidas a lo largo de la película, sabiendo que quizás después se usen partes en otros momentos y así? No. Me parece que los compositores no les gustan si cortan la música así. Y por eso que nunca vienen a la mezcla, a la parte. Tiene su representante, que es el editor musical, quien pueden estar entre notas, nazis de notas.
Es decir, si usted toca una nota o cambia el volumen de una cosa, yo voy a llamar al compositor. Oye, están jodiendo con tu música. Al otro lado, hay editores que entienden que la música es como una frase, y se puede cortarlo y escoger elementos, el ritmo de aquí y la melodía de aquí y la armonía de aquí, y vamos a ver qué podemos hacer. Había una película que se llama Perdido o a jugar en el campo de los de Dios, no sé, que tenía una partitura muy romántico, muy del Europa del Oeste, y completamente no apropiado para película, fuera de otro siglo, esta película en la selva. Entonces el editor música lo cortó hasta por los codos, se llama, y reasembló casi nota por nota una nueva partitura, usando elementos distintos, un timpani aquí, un trombón aquí, un fagot aquí, una cuerda de cuerdas, un acorde de cuerdas de aquí, y hizo algo completamente nuevo. Y hay una continuidad entre los dos. ¿Otra? Sí, gracias. Por allá. Hola. Quería saber si la música se hace una vez terminado el montaje o se hace al mismo tiempo que se hace el montaje y se relacionan entre sí, se ayudan, digamos. Bueno, esta película, por ejemplo, la música fue empezado desde el guión, y el compositor hizo unas pruebas con piano o sintetizador para ver cualquier, como dije, que ese fue no una partitura de identificar personas, sino identificar situaciones. Esta fue una decisión del director y del compositor. Entonces dijo, bueno, yo quiero una música para travesura, una composición para amor, una composición para viajar. Bueno, él escribió unos 48 bars, que es un bar, compases, 48 compases de música para toda la película. No es mucho, pero con todas las variaciones se parece algo distinto cada vez. Bueno, para contestar su pregunta, otras películas, hay un fenómeno que se llama la música temporaria. Bueno, muchos editores les gustan cortar con música, aunque no sea la música que van a aparecer en la película completa, solamente para dar un ritmo a sus cortes. No como música siempre tiene el ritmo, los cortes siempre van a tener el ritmo. Y es muy, muy fácil si esta escena va a tener música y fue cortada con una música, con un ritmo, cambiar la música, pero mantener el ritmo. El problema es que la música para esta música temporaria, el editor y el director han vivido con esta música muchos meses. Y se enamora de esa música. Entonces, cuando es tiempo de llevar la película a una audiencia para no para un estreno, sino para una prueba, a ver si la gente le gusta la película, porque nadie sabe nada de cómo hacer una película, sino la audiencia les dice,
la audiencia espera un cinema con música. Entonces, esta música temporaria, eso sí. Esta música temporaria sale al público y le dice, bueno, me gustó este actor, me gusta esta escena y me gusta la música así. Entonces, cuando llega el tiempo para llamar al compositor, dice al principio, bueno, no vamos a mostrar la música que hemos escuchado por 2, 3, 4 meses. Tú haces tu cosa y le vamos a usar esta música. El compositor dice, qué bueno, libertad completa, ¿no? Entonces, bueno, ¿se entiende quiénes son los músicos aquí? Bueno, resulta que el compositor entrega su partitura y el director y el editor dicen, bueno, me gusta lo que ha hecho esta escena, es perfecto. Esta escena aquí, bueno, a ver, es que nos gustan estos elementos de la partitura temporaria. Es posible que puede cambiarlo un poco para que parezca más. Y en esta escena aquí, bueno, para ser un poco más, digamos, real, odiamos a la música, te has dicho, vamos a usar la música temporaria. Bueno. Entonces el compositor dijo, bueno, es tu película, me van a pagar para todo, no importa lo que usa. Entonces sale este cinema, esta película con la música. Bueno, viene otro cinema, otro film, y el dirigente de música, quien tiene el trabajo de poner música temporaria para la película, dice que, bueno, me gustó la música que esta película que acaba de salir, vamos a usar esto para la música temporaria. Entonces, se va lo que pasa, que es muy incestuous, ¿cómo se dice? Incestuoso. Y por eso que casi toda la música en películas suena igual. Porque sigue la misma música usando para música temporaria, influye a los compositores y esta música influye a la próxima. Bueno, esa es como sale la música. A veces es original, como este, y a veces es sujeto a este proceso de cambio y hágalo como otra música. ¿Otra pregunta? Bueno, ya es tiempo para ver los resultados de nuestro trabajo. Vamos a ver toda la escena con todos esos elementos mezclado para el último producto. Like Marge is here right now. I look at you. Mm. Error. No. It's like Marge is here right now. I look at you and I see her face. And I can't. No matter what I'm feeling towards you, I can't. Otra vez. It's like Marge is here right now. I look at you and I see her face. No matter what I'm feeling towards you, I absolutely understand. Otherwise, you'd be fighting me off. Beating you away.
tomorrow? Just to say goodbye properly, you know, in the daylight, so it's not just this. Of course, Meredith. I'm sorry. Of course I'll meet you. We should always save pain for daylight. Why don't we have coffee in the morning at Donnelly's? By the Spanish Steps. Exactly. 10:30? 10:15. Sherwood, Meredith Lowe. How do you do? Well, do join us, won't you? We're just waiting for a friend. I won't, actually. I think this... It was you at the opera last night. Are you waiting for Dickie? Do you know Dickie? You were at the opera. Oh, that explains. Yes, I was there. I was there with Dickie. I knew it. I told you. Marge, I don't know you, so I've got no right to... Dickie loves you. I think you'll find he's on his way home to you. Well, how would you know that? Okay. Bueno, ¿qué? How do you say? What's your takeaway? What's your qué conocimientos puede sacar de este ejercicios en construir una escena? Sí, aquí. Perdón, tengo una pregunta antes. Sí. Puede ser que los elementos que nos mostró antes, todos juntos, no sean la mezcla final, sino que la mezcla final tiene más elementos agregados? No, todos los elementos que escucharon, ¿sí? Y no hay más que van en este. ¿Y por qué? No, porque pues, el principio, en el primer plano del carruaje, me parecía que había otros elementos nuevos. No, eso es todo. No hay más. Okay. Esa es una cosa interesante, que su imaginación se imaginó otras cosas que tal vez aparece en la imagen, ¿no? Okay. Y ahora sí, una pregunta que era, bueno, esa era una consulta. Y la otra es, si a la hora, por ejemplo, a la hora de mezclar, cuando uno recibe el foley. ¿La hora de mezclar? Cuando empieza a mezclar. Las meses. No, mezclar. Pero es a la hora. Ok. cuando uno recibe la mezcla, sí. Que voy es, si recibe todo el foley y cuánto, por ejemplo, en estas escenas, cuánto eliminó del foley recibido y cuánto dejó del foley recibido. Bueno, en una película como esta hicimos premezclas, es decir, el diálogo primero y después los efectos y después había otra que hizo un premezcla de diálogos, de foley, digamos, que están separados en pistas hasta primeros, segundos y al fondo.
Bueno, como dijo Carlos, todo es una decisión. Bueno, los editores hacen una decisión 24 veces al segundo, ¿no? Que es, o en video 30 veces al segundo. Con el computadora de Pro Tools, por ejemplo, el mínimo es el sample, ¿no? Entonces hacemos una decisión 48,000 veces cada segundo. Todo es decisiones, y esas decisiones están basadas en esta etapa. Estamos retrasados un poco y miramos a cosas más grandes en vez de cosas muy particulares. Entonces se sigue con una prueba y se vea y hace sus notas. Bueno, parece que Patos de Caballo son un poco alto y la música debe cambiar durante el cambio, o los campos están... Bueno, esa es toda la cosa de la mezcla. Y no es un proceso sencillo. Una vez, es un proceso iterativo. Es decir, que se lo hace una vez y hace los cambios, y mira, y hace otros cambios, y mira, hasta los cambios, hasta que se agota el tiempo o el dinero. Bueno, y ya se termina, ¿no? No sé si... ¿sí? Otra. Hola, ¿qué tal? Quería preguntarle si el efecto de unir las escenas de la noche con el día, uh-huh, de suavizar esa transición, los efectos, digamos, de generar algunos saltos por momentos entre que ellos, el primer plano que están a caballo hasta el plano donde se ve entrar el carruaje, uh-huh, donde hay como una ruptura en el sonido, y después hay dos intromisiones muy fuertes de las palomas, donde generan como ruptura también, digamos, no dan sensación de continuidad. ¿Mm? ¿Eso fue buscado? Para mí genera tensión por momentos, digo, y como separación entre momentos diferentes, digamos, de la película, ¿no? Donde pareciera ser que por momentos seguimos las emociones de él, de Matt Damon, de la noche hacia el día, digamos, ¿mm? Y eso está unido. Y después entramos como en los momentos de suspenso de ella o de amor durante la noche, digamos. ¿Fue buscado así, digamos, fue compuesto de esa manera? Ese fue una cosa más de la edición de la imagen. Y fue una cosa de, bueno, el director dice que, bueno, empezamos la cosa de, el tema de esa escena es esconder y después revelar, y con esta revelación pintamos la escena en grande y después acercamos a los characters más cerca. Entonces se empieza con, por ejemplo, aquí, se empieza con este master, digamos, que sea lo más grande, y por pasos se acercan a los principales. Y cada vez que el editor vea una posibilidad de aumentar la realidad o hacer una cosa interesante visual que por acaso corresponde con la música, por ejemplo, los pájaros, digamos, pudiera haber puesto en cualquier momento, ¿no? Pero como hay un arpegio en la música, no parece que, bueno, la música me está diciendo que algo está levantándose, entonces voy a poner los pájaros. Y después, y cuando llega al diálogo principal aquí, bueno, este corte, ¿cuál? Se nota ¿no? La monja con sus discípulos. Hay un libro que se llama, ¿cómo se llama? Hay un libro para niños que trata de esta cosa, que tiene esta imagen.
Y este fue como el director Anthony Minghella leyó este libro a su hijo, a su hija. Dijo que, y, bueno, primero arregló que esas monjas y los alumnos van bajando la escalera. Entonces, esta imagen era muy importante para ella. Entonces, dijo que, bueno, en cualquier momento que es posible durante esa escena, quiero ver esas monjas con sus alumnos bajando la escalera. Es como un homenaje a este libro. Y después está como normal, ¿no? Su pregunta es, ¿trata de otras cosas o no sé qué? Más del ritmo general de todas las secuencias, cómo se van uniendo, en qué momento se destacan determinados cortes, se termina una situación para poder pasar a otra, en qué momento se deciden unir dos situaciones como la noche y el día. Bueno, la cosa es que la música, como dije, este es un caso especial, que la música era hecha como muestras y el editor tiene estas muestras mientras estaba cortando la escena. Entonces, él puede usar el ritmo y los cambios que ilustra la música para determinar el pulso y el ritmo de la escena. No solo en la música, en los efectos y en los planos que van teniendo los efectos junto con la música, hay como decisiones de unir por momentos y por momentos de fragmentar, digamos. Sí, esa es una decisión que más que todo hace el director con el editor de imagen. A veces a la vez, a veces solo, y a veces hay directores que dicen, bueno, eso es lo que quiero, haga su trabajo y muéstrame cuando tiene un nivel de un corte para mostrar. Otros, como Miloš Forman, se sienta aquí, al lado del editor, y dice, bueno, corte acá, y pone esta escena. Entonces, él estaba muy metido en el proceso. ¿Y bueno, con esas mismas ideas el director a la sala de mezcla para marcar esos momentos y destacar en qué momento quiere unir y en qué momento quiere separar? Sí, sí. La cosa de la mezcla final es que muchas veces es la primera vez que todo el mundo ve todos los elementos juntados y es la última vez que se puede cambiar cosas. Entonces, depende en el presupuesto, es un tiempo para experimentar, para, si dice, bueno, yo había pensado por un año y medio que este corte va a funcionar con ese sonido, pero ahora cuando veo con toda la película me doy cuenta de que no funciona. ¿Qué me puede sugerir? ¿O qué podemos hacer? Entonces, todo el mundo depende en la clima de la sala de mezcla, dice, bueno, probamos este, entonces pruebe otra cosa. Entonces es un proceso de experimentar, de cambiar. Y el director más fácil de trabajar es uno que sabe qué quiere y sabe cuándo lo ha logrado. Eso sí, eso es eso, perfecto, no cambia todo, ¿no? Otro dice, bueno, no sé. Probamos la segunda que me mostró antes. Bueno, aquí está. Bueno, la cuarta. Bueno, y al director, Jackie, ¿qué piensa de esta? Y alguien tiene que decir, bueno, a mí me gusta esta. Esta es lo más importante. Esta sale bien y la gente va a gozarlo, ¿no? ¿Piensa? Sí. Bueno, sí, sí, sí. Bueno, vamos a hacer. El problema es que con la introducción de edición digital y también con el sonido edición digital, ¿qué puede decirme qué piensa que es el efecto más importante de la introducción de
trabajo digital en hacer películas. Cambiar todo infinitamente. ¿Mm? Sí, posponer decisiones. Sí. No es un aumento de creatividad, porque había muchos los clásicos y casi, bueno, una cantidad de películas que no faltan por creatividad o en el sonido o en la imagen. Pero con la introducción de digital es un control Z y ya está, ¿no? Y se puede ahorrar 5 o 10 versiones. Entonces, hasta el editor no tiene una corte, sino 5 ejemplos. El editor de sonido puede decir, bueno, yo no quiero hacer una decisión, yo le voy a dar 10 pistas de grillas y ellos pueden decidir durante la mezcla. O este sonido del río, el agua, no sé si lo quiero cerca o largo, rápido, tranquilo, lo voy a dar todo. Entonces, todas esas decisiones que pueden reflejar el sentido de la persona que está montando, no hace y se pone hacia atrás. Bueno, así es la vida, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Quiero compartir algo que él me enseñó hace mucho, que a mí me hizo muy bien y por eso lo quiero decir con el presente. Hace mucho tiempo atrás le pregunté qué era lo más importante para él en una mezcla, después de haber pasado por tantas experiencias impresionantes. Y me dijo algo que es muy importante y que está reflejado acá y en todo lo que dice, que es el clima de trabajo. O sea, cómo uno trabaja y con qué libertad trabaja. Y me contaba que eso era importante porque daba libertad al estar trabajando. Porque lo que pasa, como dijo Mark antes, es que una película es un ser vivo. Entonces estamos en contacto con ese ser vivo y vamos a hacerlo crecer de la mejor manera. Y para eso tenemos que estar libres, tenemos que estar sueltos. Y también creo que es esto de que si no van los músicos, hay una situación de intimidad en la mezcla, que es la que permite que todos estemos, digamos, en calzoncillos. Entonces podamos hablar libremente sobre lo que está pasando con la película, que es lo que más nos importa. Y eso es una cosa que se ve en el trabajo. Y él fue muy explícito con eso y me parece que es bueno que todos lo sepamos y lo compartamos. Sí, muy bien. Yo siempre digo que, bueno, cuando la gente me pregunta, ¿qué es que hace tú? Si tiene algunos conocimientos de trabajo, dijo, bueno, la cosa de manipular la ingeniería y el volumen y la ecualización y el... Eso es un, digamos, 25-30% del trabajo. La artesanía es relacionar con la película y ofrecer su opinión. Y si hay un problema, de sugerir alternativas. Y eso es unos 50%. Y el otro 100%... es manejar el ambiente de la mezcla. Es decir, que todo el mundo sea libre de ofrecer sus opiniones y todo el mundo recibe sus opiniones sin estar contra la persona personalmente. Por ejemplo, es decir, que el flujo de control y el flujo de ideas y el flujo de sugerencias sea igual y libre y sin problemas personales. Y esa es una cosa que uno tiene que aprender. La cosa de que cuando, como hablé del artista de Foley, o el editor que se quedó hasta las 2 o 3 en la mañana haciendo su trabajo para hacer todo perfecto y lo que le gustó, a la vez que tiene la capacidad de poner todo su esfuerzo, toda su pasión en hacer su idea, a la misma vez cuando se parece en la mezcla,
y el director dice, bueno, no me gusta este, vamos a otra, que él puede dejar atrás todo ese esfuerzo, todo su ego, su personalidad, y decir a la misma vez, bueno, yo hice mi mejor esfuerzo y no le gustó, ahora me toca a mí sugerir alternativas. Y eso es muy difícil, se demora unos 5 o 10 años a aprender cómo darse todo y a la vez retirarse de todo para sugerir otras cosas. ¿Más? ¿Otra pregunta? ¿Observaciones? Sí. Leí en una entrevista que considerabas tan importante el film en el que estás trabajando como la gente con la cual estás trabajando, uh-huh, que los ponías en el mismo nivel. Y quería que expliques un poco más sobre esa idea. Bueno, después de 50 o 80 películas, sonido es sonido. No, yo decía, bueno, el sonido entra, el sonido sale y mis hijos van a la escuela privada. Es decir que un sonido es casi igual en un nivel de distancia. Un sonido es casi igual a otro y su trabajo es extraer la esencia, el sentido de un sonido y aplicarlo a la película. Y una vez que se suba a este nivel, lo más importante es la gente. Porque si no le gusta a la gente, no quiere trabajar a su mejor. Y hay algunos directores que, bueno, ¿cómo le puedo, qué le puedo decir? Que no valen este. Que ellos están como dictaduras. Y dice, bueno, haga esto, y haga esto, y haga esto. Por ejemplo, la mezcla de Amadeus, era muy corto y más acelerado que quisiéramos. Y Milos Forman dijo, bueno, tenemos que terminar antes del septiembre 25. Pero la película no era listo para salir, para su estreno era en diciembre. Y le preguntamos a Milos, tenemos ya bastante tiempo, eso es muy importante que tenemos. No, tenemos que terminar en el 25 de diciembre. Ah, ok, pero ¿por qué? Bueno, yo tengo boletas para el tenis internacional y mi paisán, ¿cómo se llama? Lendl está jugando y yo tengo sillas encima del corte para verlo y tenemos que terminar para que yo pueda ir a Wimbledon a ver Lendl para jugar. Bueno, a veces ya para él el trabajo se terminó cuando terminó la edición con la música y lo demás era cosas técnicas que no era tan importante. Y estuvimos allá. Ustedes saben que no debes fumar en una sala de mezcla. Bueno, al menos que sea Milos Forman. Que le gusta fumar los cigarros de Cuba. Entonces estuvimos allá mezclando y un nube de humo de cigarro casi azul, ¿no?, desciende sobre este. ¿Y qué vamos a decir? Milos, no puedes fumar, no. Así, deja fumarlo y seguimos trabajando. ¿Qué más? ¿No? ¿Sí? ¿Cuál fue la película en la que trabajó con menos presupuesto y menos tiempo? O sea, con menos libertad. Menos
Bueno, había una película, un largometraje, digamos, ¿sí? Se llama The Trouble with Dick, El Problema con Dick. Y se trató de Philip K. Dick, el escritor de ciencia ficción, muy bien conocido, muy apreciado allá. Tenemos unos 4 días y casi una copa de café y una torta para presupuesto, ¿no? Entonces, el director no ha hecho mucho, pero tenía tanto dinero y tanto tiempo y tuvimos que terminar. Entonces, él lo hacemos como si fuéramos en un equipo corriendo para terminar. Y salió bien. La cosa de decir a un director nervioso, un director primera vez, que cada película en que he trabajado ha terminado y ha salido. No tengas miedo, todo va a salir perfectamente bien. Tú tienes tu trabajo, yo tengo mi trabajo, vamos a juntar a terminar esta película. Y sí, así es. 4 días entonces sería lo más rápido. ¿Algún autor de literatura que consideres que trabaja muy bien narrando lo sonoro desde lo literario? Como se me ocurre Cormac McCarthy, por ejemplo, donde el sonido es muy presente en las escenas, a pesar de que es texto. La relación entre leer sobre sonido y escuchar sobre sonido es muy importante. En mi curso en la universidad, es muy difícil para algunos estudiantes cambiar su método de entender información. 99% de su cómo absorba información es por medio de leer. Y en mi curso no hay libros, porque yo quiero que ellos cambien su método de dejar entrar información entre leer y escuchar. Entonces, ellos siempre dicen, bueno, ¿cómo podemos leer de esto? No, no tienes que leer, tienes que escuchar. Entonces, cuando se lee de un sonido, solamente el sonido evoca sus memorias, sus experiencias de este mismo sonido. Si no ha tenido, no ha escuchado ese sonido, o su memoria es muy estrecho o no muy lleno de emoción o de detalle, bueno, no vale mucho. Me refería no tanto a teoría, sino a novela. Sí. Cuando un escritor dice, bueno, su voz era como los ángeles cantando, ¿no? Si no han escuchado a ángeles cantando, es un cliché, ¿no? Y no evoca mucho de esa emoción. Pero claro que hay otras. Hay una cosa que no sé cómo traducir, pero fue una crítica de una película sobre un cantante de ópera. Y dijo, his voice would not be unfamiliar to anybody who had worked in a marble grinding factory. Es decir, que su voz no sería desconocido por una persona que ha trabajado en una fábrica de mármol. ¿Sí? Mármol, de mármol, sí. Bueno, y este, todo el mundo sabe este, que la voz debe estar muy, con mucha piedra. Entonces, esa es una imagen muy, muy buena. Bueno, sí, muy poderoso. ¿Otras preguntas, observaciones? Sí.
¿Recomienda que la música en una escena tenga una emoción muy evidente o hay alguna manera de manejarlo, nivelarlo? Si la música tiene una emoción muy evidente. Esa es parte cultural. Y depende parte en los conocimientos de la audiencia. Y hay unos clichés en la música, que cuando se escuche cuerdas altas con un trémolo, se nota que algo va a pasar. O, por ejemplo, en el tiburón, ¿un jazz? ¿Cómo se llama? Sí, tiburón. Tiburón. Se conoce que algo, porque este tema es un tema del tiburón. Entonces se conoce que cada vez que escuchan ese tema muy bajo, con mucha fuerza, que algo malo va a pasar. Lo demás, eso depende que, que yo prefiero no estar en avance lo que va a pasar o lo que debo entender o sentir. Que la música que es demasiado ilustrativa de lo que debo sentir en vez de lo que siento porque estoy metido en la trayectoria del actor. Me empuje fuera de la escena. Y yo veo como una manipulación con una mano muy pesado. No sé si esta contesta. Sí. En la música de Ripley, que también él es un, de alguna manera, esconde cosas, digamos, hay momentos donde la melodía es muy amable, pero siempre con él hay una situación de disonancias también, como enmascaradas. Y me parece que tiene que ver con el carácter del personaje también eso. O sea, como que hay muchas sutilezas dentro de toda la paleta de la música de esta secuencia. ¿Qué son los elementos? ¿O me lo imagino? Vamos a ver. ¿Cómo empieza y termina el tema, por ejemplo? No hay nada. Eso. Aquí. Empezamos aquí. Más antes. Al principio. ¿Antes? Sí. Ah. Yo sí que siento que se presenta el tema muy normalmente. ¿Muy cómo? Que está presentado armónicamente. Armónicamente, sí. Ahora, ¿qué es la pregunta? Que si hay una disonancia. Sí, con él, sobre todo. Yo no escucho mucho disonancia musical. Más que todo es una armonía, que es un modo mayor. Las cuerdas están muy abiertas. Y sería difícil decir que hay una disonancia en el tema de Travesura. Ajá.
pero... Seguí. ¿Qué? ¿Sí? Bueno, sigamos. Sí. Lo que digo es que señala que por momentos la melodía redonda la abandona por momentos con alguna orquestación, con algún instrumento. No sé si abandona la melodía, sino hay unos frases de la melodía. Hay una frase al principio. Si vamos a descomponer la melodía en partes, hay una parte, una frase, pam, 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 pam. Y después hay otra parte, pam, 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 que consiste en frases de la primera melodía. No la veo. Pero como cosa interesante, ¿quién puede identificar este instrumento que suena el ostinato? ¿Una tuba? No. ¿Qué? ¿Fagot? No. ¿Saxofono? No. ¿Un contrabajo? ¿Una voz humana? Eso sí, muy bien. Esa es una persona, una voz humana, cantando. Pom, 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 pom. Y lo bajaron en su pitch, intonación, en su... afinación. Sí, afinación. Y tiene este elemento de aspiración, tiene una vida, ¿no? que da a este cambio. Comicidad también, un poco de comicidad, de cómico, de algo de la sí, como un poco cómico. Bueno, y este es el genio del compositor. Otra vez. Y si vamos a analizar más profundamente, pom, 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 hay una nota que se extiende por un largo tiempo que sigue una nota muy corta, que da un contraste al fin de la frase, ¿no? Entonces, esto aumenta su interés en la frase. Bueno, más... Sí, allá. Yo no sé mucho de sonido realmente, sin embargo noto mucho que en las películas, cuando hay introducciones narradas, en el sonido de fondo normalmente no hay instrumentos de cuerdas, o no suelo escuchar instrumentos de cuerdas. Eso tiene relación con que los instrumentos cuerdas tienden a parecerse a las voces humanas y no las quieren incluir para no confundir, ¿o...? Que cuando escucha voz como un voiceover, sí. Cuando hay música acompañando, no hay cuerdas. No hay cuerdas. Bueno, yo no sé. Hay muchas veces que sí hay cuerdas, pero pueden ser cuerdas bajas. También hay que darse cuenta del espacio sónico, que se puede dividir en sonidos bajos, medios, o en términos músicos, bajo, alto, soprano. Y a veces hay que hacer una distinción entre la voz y el espacio sónico que ocupa la música. Y por esa razón, no sé si eso tiene que ver mucho con el uso de cuerdas, pero se nota que casi nunca se escucha un narrador femenino, ¿no? Que casi todos son
hombres, mujeres, hombres, digo, que hay una cosa que de intimidad, que si yo hago aquí y me acerco del micrófono muy cerca y hablo en una voz alta, a veces en voz bajo, tiene un sentido de intimidad en vez de hablar con una mujer. Y por eso que casi todos los narradores son hombres con voz muy, muy bajo, ¿no? Yo no sé si es verdad que... ¿me puede dar un ejemplo de una película con narración que no tiene cuerdas? ¿Cuál es? Creo que es del año 2012, una en la que actúa Emma Stone, que se llama The Help en inglés, y en español Historias Cruzadas. Narra una mujer y no recuerdo haber escuchado cuerdas bueno, cuando introduce. Si una mujer es un narrador, no van a usar cuerdas porque esos están en el mismo clave, no en el mismo clave, pero en el mismo espacio que la voz, y va a ser un conflicto. Entonces, tal vez no usa música o música baja para que haya un contraste entre la voz y la música. ¿Ya? ¿Seguimos? ¿Una más? ¿Más preguntas? Hola. Acá. Acá estoy. Sé que es muy subjetivo y que depende de cada película, pero mi pregunta es si hay algo que te dé la pauta de en qué momento se usa la música o conviene usarla o en qué momento no hay que usarla. O bueno, ¿cómo manejas eso? ¿Cómo hago la decisión de usar música o no? Sí. Un problema de directores de la primera vez que un director hace una película es que han vivido con el guión, con los actores, con el rodaje, con la edición por mucho tiempo, un año, dos años, y ha perdido la capacidad de escuchar y ver su película con ojos vírgenes y con orejas vírgenes. Es decir, que cuando se ve una película, la audiencia ve por primera vez sin saber nada. Y el director tiene que tener la capacidad de ver la película por primera vez sin cualquier conocimiento. Es muy difícil. Un problema es que el director no tiene fe en el elenco, en el poder de una escena solamente por su guión y por sus actores. Y entonces piensa que, bueno, he visto esta escena 500 veces, no tiene el esfuerzo que tenía la primera vez. Tengo que poner música para que tiene más esfuerzo. Entonces la tendencia es poner más música que necesario y desarrollar la capacidad de ver la película como si fuera la primera vez. Es difícil, pero es muy necesario. Hay que ponerle en el puesto de un miembro de la audiencia que ve la película por primera vez. Y cuando se mezcla, por ejemplo, con el diálogo, hay que imaginar escuchar el diálogo por primera vez sin haber escuchado 500 veces antes. Y en esa manera se puede ponerse en cuenta de palabras que están difíciles de entender o que tiene que entender por medio de su contexto en vez de su propio sonido. En eso está bien preguntar a sus amigos o gente que no conoce y se muestra una escena o una película y pregúntale, ¿qué es la escena más poderosa?
y sin música. Bueno, y si una escena sin música, bueno, es decir, que si una escena sin música parece ser un poco floja, entonces tal vez es necesario poner música. También ver una película con otras personas le da una perspectiva nueva, en vez de siempre verla enfrente de su máquina 500 veces. Y por eso, en esas maneras se puede averiguar con más certitud qué escenas necesita apoyo de música y qué escenas están tan poderosas en sí mismas que no la necesita. Tenemos una pregunta, una sola, más, la última. Buenas. ¿Considera usted que el sonidista o el diseñador de sonido debe de estar desde el principio de la película? ¿O que lo llaman después para, como a veces explican, que debe estar desde el inicio diseñando el sonido de esa película? Es decir, el sonido es... Sí, sí, entiendo. El sonido es actor principal en la película, es definitivo en la película, o es parte de la película. No, es parte de la película, tanto como la imagen y todo lo demás, la escenografía, el color, los lentes, el movimiento de la cámara, la escenografía, y todo eso es parte de un conjunto. Y eso depende. A veces me mandan un guión y dice, ¿cómo podemos usar sonido para aumentar este cuento? Otras veces me llaman y dice, bueno, tenemos ya hecho la película, solamente quisiéramos agregar sonido. Depende. ¿Sí? ¿Es la pregunta o no? ¿Sí? ¿Es sí? ¿Contesté la pregunta? ¿Contestó la pregunta? ¿Qué importante es el es depende en qué se pregunta. Se pregunta un maquillaje, dice que a mí, ¿qué importancia tiene el sonido? Bueno, es mi vida, ¿no? Tiene mucha importancia a mí. Pero cuando yo veo una película, veo toda a la vez el sonido con una profundidad de 50 años de trabajo en sonido y la imagen también de haber visto una película 200-300 veces, y también veo de todo, ¿no? El movimiento de cámara, actores, vestuario y todo. Y el sonido es un elemento, y la cosa que determina a mí qué importancia tiene el sonido es qué uso ha hecho el director de los elementos de sonido. De aumentar el espacio, de crear espacio, de crear, de aumentar, cambiar emociones, de crear contraste, de hacer transiciones entre escenas, de utilizar temas sónicos durante toda la película como temas musicales. Bueno, hago una evaluación de cómo el uso de sonido efectos es como una partitura musical. Que los efectos están como una partitura musical usando sonidos reales en vez de instrumentos. Y los mejores diseñadores o trabajadores o editores de sonido tienen un sentido musical en el uso de sus sonidos. Sus sonidos, sí. Bueno, ya. Gracias.
Okay. Sí, claro, claro. Se pueden sacar algunas fotos, pero déjenlo. Pero necesito hacer uno. Okay.